Muchas gracias por platicar con esta viejita, hombre. Gracias a ustedes también. Oh, no, sí, claro que sí. Estamos aquí platicando, Nino. Se me está pidiendo una cancioncita que se llama El Gavilán Pollero, ¿verdad? El Gavilán Pollero. Dice que ahorita vamos a echarla. Así es que qué bonito, ¿verdad? También mire saluditos aquí a Nino. Qué bonito, lo felicitamos de muchas, muchas. De todo corazón a su hijo, Nino Caponín. ¿Verdad, menino? ¡Ay, abuelito, soy tu nieto! Muchas gracias. Ahora me toca grabarlo a mí. Siempre me gusta grabar a Nino. ¡Ay, Dios mío! A ver, Nino, saluditos, otra nueva cuenta por ahí a la gente que nos sigue. Para la gente que nos sigue nuevamente, un saludo para toda la gente que nos sigue desde Chicago, Denver, Colorado, California. Atenas, Corsicana, Murchison, Waco, Waxahachie, Austin, San Antonio, Houston, de todas las partes del mundo que me siguen, la parte de México que viene siendo Guadalajara, México, Zacatecas, Fresnillo, Valparaíso, San Martín, Santana de arriba y Santana de abajo. Muchas, muchas gracias a todos y les pido por favor, denle like a este video, es los 60 de su corredor Tierra Lejana. Muchas gracias. Eso, compadre, también saludos por ahí a Jackson Vivo, compadre. Gente de Jackson Vivo también lo sigue muy bonito por ahí, compadre. Amigo, Pablo Castañeda. Oh, claro que sí. Para mi hermano Luis Alfaro y para toda su familia. Qué hombre, por ahí por está diciendo doña Juana, pues, saluditos por ahí para el buen amigo Pablo Castañeda, compadre. De San Martín, que nos vean. Eso es bonito. A ver, ¿cómo ven, mi niño? Bueno, pues,
casi se acaba toda la gente, porque yo me gusta nombrar más o menos por pueblos, y así me distingo a las personas que me siguen por la página, ¿verdad? Entonces, como quiera, si es en especial, un saludito para Genarito, para Renty Junior, para José, músicos del dos estados, Caporazo, Primo Manuel, un saludito también, un saludito para la gente que me sigue en Las Vegas, Nevada también. Para mi hija Guadalupe Castañeda, para nietos. Para Lupita, sí, por ahí cierto. Sí, ahorita estamos con la parte de Juan, para el Guacha, para Cristian, para Edelín, para mi hermano Santos, para mi hermano Lecho, para todos. Qué bonito, muy bonito. Claro que sí, ¿no? Pues a través de este palatito la van a escuchar y la van a mirar. Así es que ahora me toca hacer la de el jale de Nino, pero nadie se lo va a quitar porque Nino es especial, hoy no quiero dejarnos, compadre. Y qué bonito, mire, estoy mirando para allá, Nino. Ahí la vamos a pasar bien, bien lento, lento, lento. Para que vayan mirando, qué bonito, compadre. Y de nuevo cuenta saludos a la raza de Jacksonville, que me llamaron que iban a estar por aquí, pero no pudieron venir un poco. Claro que sí, también para Lías Castañeda, todos los hijos de Doña Juana, compadre. Mira más que bonito, aquí celebrando los 60 aniversarios, muy bonito. Es una bendición de Dios llegar a los 60 con salud, compadre. Y así es de que es una ayudada, compadre, a todo. Ahí le va un menino, porque a ver, ahora sí, doña Juana, a ver, ¿para quién más saludos? A ver, María de la Paz, para toda su familia. Ah, qué bueno, familia. ¿Por qué no viniste a la fiesta? ¿Por qué no viniste a la fiesta, mija? Está tan bonito que hasta hoy me dan ganas de bailar, pero ya bailamos, mamá. Bueno, pues nuevamente, José, muchas gracias por ese placer que me hicieron este día, porque realmente sí quería bailar con el tamborazo de los estados, si no, no quería cumpleaños. Me perdí 2 horas, pero se sobrepasaron de más de exceso de música, ¿verdad? Pero como que era, me siento feliz, y todos los seguidores que me siguen por el Face también, si miran este video, muchas gracias por seguirme en esa página, y que ahorita llevamos casi 5,000 seguidores por el Face. Esperemos en Dios que Dios nos ayude a crecer más, y algún día podemos hacer trabajar esa página y que de verdad se mire que lo que sale de ahí valga la pena. Eso es todo. Así es de que por ahí están mi raza, las palabras de por ahí, de don Benigno Castañeda, niño más conocido como Nino, y su señora madre también, doña Juanita, no me ocupan. Ahí está. Oiga, y para Betty también, Pachavita. Claro, por sí. Claro, claro que sí. Por ahí para todos tus hijos, saludos. Y para todos sus hijos y todos los amigos y amigas, ¿verdad? Para todos, para mis amigas, para toda mi gente, que todos, para San Martín, porque todos los quiero. Ah, qué bueno, eso. Qué bueno, que es un pedacito de perdido. No, qué bueno, qué bueno. Ok. Aquí estamos, ya le... Ahora sí, estamos ahora derecho con el señor presidente de aquí de la... ¿Quién es el mero jefe de la Tamborazo Dos Estados? No, pues aquí un servidor, compadre. Ok, porque ahí lo tengo de seguidor también por mi página de Face. Eso ya dime. Okay. Adele, pues. Así es de que también aprovechando este momento, también saludimos y cambiarle a Michelle y a mi señora, a mi hija, felicitar a mi hija que porque ya tuvo su primer baby. Ahí ya se quedó con otro nieto más. Por eso tengo el pelo blanco y me lo pinté. ¡Ay, no tiene pesada! Acabo de pintar el pelo. No, y también felicitando a ella y a Rona, su esposo. Qué bueno, ¿verdad? Yeah. Así es de que por ahí estamos, compadre, y vamos a seguir echándole. ¡Es todo! ¿Quiere que la grabe? Compadre. ¡Es todo! Abajito. No tomen eso porque les hace daño, ¿Qué vas a hacer? Era una...
compadre. Vamos a ganar cinco minutitos, compadre, y regresamos. Pon la música, amigo. Ahorita venimos con más cumbias y más zapateados y de todo, ¿verdad, compadre? Bueno. Nomás no salgan para afuera porque está frío. Ahora sí tenemos frío afuera y si salimos para afuera nos va a dar un dolor. Y luego después al rato no podemos cantar la canción. ¡Ay, dolor! ¡Ay, dolor! ¡En el alma! Mira, hasta parece que te ríes conmigo, ¿verdad? Está bien que yo estoy gordillo, tú no estás gordillo. Luego, prima. ¿Qué está pasando, prima? No, yo bien, pero eso le va a hacer daño, ¿eh? Nada más le pusieron soda. No, no, ¿cuál soda? Les ponen una bozote así, no, que parece. Con sangría nada más. Uy. ¿Puro juguito? Sí, sí, sí. Ya los veré cuando vayan a gata. Con el puro jugo. ¿Por qué quieren que deje de pistear para no andar caminando así? Mírenlo, mírenlo. No quieren salir, carajo, ¿verdad? Vamos uno haciendo uno por tercera vez. Eso. Pues sí, cuando no tiene uno que le pegue, por eso pistea. Claro. Tonto. Sí, como yo tengo que me pegue. ¿Usted? ¿Usted no tiene que le pegue? No. Entonces tómele, pues. Ah, pues no hay. Qué milagro que se dejaron venir desde... desde casi, casi Austin. Todavía viven en la misma área donde están. ¿Sí? No se han movido de ahí. 18 años llevamos ahí. ¡Wow! No, 17. ¿17? Ya son bastantes. Ya. Todavía. Toda la familia. Todos, su hermana. Yo, Lenchito, lo queremos mucho. Dígale que se venga a pasear para acá. Sí, que se dé una vuelta aquí a Texas. Que pase por el río, que al cabo ahí pasa uno. Ahorita está pasando mucho. Sí, mucha gente. Ya. Que aproveche. Ya. Les iba a preguntar, ¿ya sabes hacer chicharrones ahora sí? No, todavía no. ¡Ni se los comió! Hay que agarrarlos de a poquito y a poquito y va para la bolsita y a la bolsita. Cuando menos se acuerde ya las trae como yo, llenas de puros sobres. ¿Verdad? No, pues me da gusto que se hayan venido. La verdad. La verdad. No, pues muchas gracias, pero la verdad sí. Pues ojalá, mientras yo me dé chance, voy a corretear por México haciendo sus videos. Para seguir pasando mensajes. ¡Eso, prima! Avientes el grito de tierras lejanas, prima. ¿Qué? El grito de mi tierras lejanas, grita, aviénteselo. ¡Listo, chingado! No, que no era Castañeda del Faro, este es Alfaro. Ya ves, ya nomás que diga arriba México, Valparaíso, Zacatecas, ¿verdad? ¡Que viva México, cabrones! Uve, no le mueva la prima porque se vuela. ¿Y ustedes? Hola. Es cierto que tenía casi ya 8 meses que andaba por California. No, no, 8, 6. Ah, bueno, pues hay que ponerle un pedacito más para que pueda hablar. 6 con Gabriela. Órale, qué bueno. ¿Cómo le dijo Gabriela? Usted sola se pasea, pero no se lleva a la gente. Pues no quieren ir. ¿Cómo le dijo Gabriela con el huevo? No, mejor no va a decir porque... ¿Cuándo puedo pasar ese video? No voy a hacer eso porque si no me desmala ahorita. Déjele apago. ¿Aquí sí lo puedo grabar? ¿Aquí sí? Eso, chingado. Mire, los grititos. Sí, mijo, ahí voy. ¿Qué pasó? Ya. Ok. Digo, unos saludos para mi prima que vive en Chicago. Se llama... ¿cómo se llama? Eva, Evangelina. Muchos saludos y que nos vea por su canal suyo. Ahí estamos, prima. A ver cuándo nos vemos. Ya tiene muchos años.
años que no nos vemos. Adiós. ¡Es todo, primo! No, que no bailabas, papá, con la más fea. Usted está guapa, primo, con usted no. ¿Y usted, comadre? ¿Qué pasa, compadre? ¿Qué me platica? Nada, compadre, aquí. ¿Cómo les fue con la fiesta que se inventaron hace poquito apenas? ¿Cuál? Una que... no me acuerdo si estaba en su casa o no estaban en Guasajachi. ¿Sí? Porque no me acuerdo que yo los miro, pero se me borró del cassette. Ni modo. Se la dieron con tequila, ahora se tiene que aguantar. No, es con agua bendita. Ay, no, mejor nos vemos. A ver. Ahorita le va a empezar a salir humo. A ver si sale el humo. No salió, ¿verdad que no? No lo dejó salir. No se preocupa, como que era trae chofer, ¿verdad? Ah, entonces empínele, pues. Me la estoy pasando al millón y medio. Nomás porque estamos bien limpios de canas. No tenemos canas nosotros. ¿Sabes que no, mi hermano? Ninguna. No tenemos ni una. Mira. Yo por eso me las pinto, para que no se vean, mire. ¿Y se ve? Es para que no se vean, por eso me las pinto. Y luego, joven. Ya lo miré, que se aventó buena fiesta en San Martín, ¿verdad? Saludarte para toda la raza de San Martín, que estamos en los años de Alejandra. Es todo, jefe. ¿Ya ves cómo se sacan las palabras? ¡Qué chulo, bebé! ¡Uy! Bien atento este niño. ¡Eso! ¡Bárbaro! ¿Sí lo miró? Se aventó uno de las de San Pedro, de las que agarra así, les hace así. ¡Oiga nomás, compadre! Ya me ayudó a grabar ahorita, hace un momento. Ya me ayudó a grabar. ¿Cómo se siente usted tener un viejillo que se pinta el pelo? Mire, yo me lo pinté para que no se viera blanco. De seguro está con ganas de chingarse una, mi vieja, ¿verdad? No, ya que tomó mucho. Estamos chiquitas esas. Están bien chiquititas. Está bien. Ok. ¡Ponchito! ¿Cómo está, Ponchito? Ok, bebé. Me di mi corona. ¿Te puedo echar a probar la... ¿Puedo probar la barbacoa? Es lo único que se me puede antojar, porque lo demás no creo. ¡Ay, el olor! ¿Ya se va? Muchas gracias. Está bueno, muchas gracias. Ahí estamos, espera. A cuando tú nos tocas los suyos, ahí vamos. Ahí le puedes, gracias. Yeah.
una barbacoa con arrocito, con un chilito rojo de tomatillo. Muchas gracias, doñita. Con esto voy a cerrar esta página. Nuevamente, gracias y les pido por favor denle like a estos videos. Les voy a agradecer de todo corazón. Muchas gracias. Adiós.